Buenas tardes, nos encontramos con el secretario general de Gobierno, el licenciado Arturo Zamora. Buenas tardes. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Por ejemplo, la ley de víctimas es una, una reforma que, que va a beneficiar a la gente que ha sufrido delitos. Sí, efectivamente, la ley de víctimas es un mandato que se hizo en el ámbito nacional el presidente Peña Nieto la publica se hicieron modificaciones y ajustes y hoy existe la obligación en cada entidad federativa para contar con una ley que tendría que estar vigente pues ya prácticamente a partir del mes próximo entonces estamos nosotros a la espera de la reforma eh, o la iniciativa más bien que estaría presentándose en el Congreso del Estado para tutelar de manera más eficiente los derechos de las víctimas, con independencia de que el Estado de Jalisco de suyo eh, publicó eh, el protocolo de desaparecidos, publicó la alerta Amber que han estado dando muy buenos resultados, sí es importante saber... ¿Cómo asistir a las víctimas cuando se requiere que tengan apoyo jurídico, apoyo médico, apoyo psicológico, sociológico y en algunos casos apoyo económico? ¿De qué manera el, el, quien ha sufrido la comisión de un delito violento, el Estado puede eh, tutelar de manera más intensa sus derechos elementales a la libertad, al patrimonio, su derecho a la vida, su derecho a la salud? Entonces sí, es un trabajo que seguramente muy pronto los señores legisladores estarán determinando en el Congreso del Estado y será una herramienta nueva que permitirá que se cumpla con el apartado B del artículo 20 constitucional en forma plena en el Estado de Jalisco. ¿Este gobierno no está promoviendo el aumento de sueldos? No, de ninguna manera. El gobernador del Estado de, definió claramente la disminución de sueldos para todo el gabinete. Es eh, un plan de austeridad la que, el que está siguiendo el gobernador del Estado. Por el otro lado, también debemos decir claramente que que no existe ninguna recomendación del Comité de Transparencia y Valoración Salarial del Estado de Jalisco y sus municipios, absolutamente ninguna recomendación de ningún salario a la alza, ni del gobernador, ni de ningún integrante del gabinete. El resultado de un trabajo de ciudadanos que fueron los que opinaron en esta materia es muy claro y, en, y hubo 35 casos a la baja en las recomendaciones de tal manera que pues finalmente entendemos entendemos que pues es un asunto en donde la transparencia hoy día es eh, una realidad y el plan de austeridad que el gobernador Aristóteles de de Sandoval ha promovido está generando un ahorro casi a finales de este año, de poco más de 90 millones de pesos. Así es que eh, entre la eliminación de seguros de gastos médicos a los funcionarios de alto nivel, <coughs> la eliminación de seguros de, de eh, vehículos, etcétera, telefonía, eh, todo este tipo de cosas, realmente han producido un gran beneficio al Estado de Jalisco, que ha sido la austeridad en beneficio de otros programas como... No sé, el transporte para estudiantes, la entrega de útiles escolares para estudiantes, etcétera, etcétera. Eh, ¿Se está planteando un eh, porcentaje de, de sueldo para exactamente programas sociales? Sí, la disminución de sueldo que se hizo por parte del gobernador a todos los funcionarios de alto nivel fue del 10%. Los que tenían... Opción a aumentar de sueldo, quedan igual, a nadie se le aumentará el sueldo, no hay recomendación en ese sentido y en 35 casos que tenían un sueldo excedido, en todos esos casos la determinación es disminución de sueldo. ¿Qué reformas son las necesarias, las urgentes para el Estado de Jalisco? Bueno, hay un paquete de reformas que son importantes para el Estado de Jalisco. El tema de agua, la renovación del esquema de administración en el CIAPA, que también es importante, para garantizar a toda la población de la zona metropolitana y garantizar, pues, a todos los habitantes del estado eh, el abastecimiento de agua potable. pues, también, los temas de la reforma que ya apuntábamos en materia de ley de víctimas y otro tema verdaderamente relevante, que es el asunto, el asunto de los temas inherentes a las candidaturas independientes, una reforma constitucional que posibilite realmente candidaturas independientes, de acuerdo también al mandato de la Constitución General de la República. En este orden de cosas, bueno, pues caminamos nosotros en un sentido muy claro, en un sentido muy, muy determinante a fin de que el Congreso del Estado, una vez que vote estas y otras tantas leyes que están pendientes, la ley de transparencia que promueve el Partido Acción Nacional, la ley de transparencia y rendición de cuentas que contendrá, entre otras cosas, según lo que tenemos conocimiento, la revisión del gasto público, no solamente en sí, sino también la verificación de ese gasto público contra resultados, que también es la posibilidad de llevar a cabo auditorías de desempeño. Entonces, este tipo de temas que apoyan mucho a la transparencia son bienvenidos al gobierno del Estado y damos la bienvenida a esta iniciativa que presentó... El, el, el diputado eh, Hernán Cortés, damos la bienvenida a esta iniciativa de acción nacional y a otras iniciativas que están pendientes también en el Congreso. ¿Aquí no hay diferencias partidistas? No se dan las diferencias de partido, ya el gobierno de Aristóteles Sandoval que ha venido... Eh, eh, estableciendo las bases para el bienestar de los jaliscienses eh, que nos queda claro a todos que el señor gobernador nos ha instruido a mantener muy buena relación con los otros poderes del estado con los delegados federales con el gobierno federal con los presidentes municipales con sus regidores y con todos los entes de opinión en la sociedad para que logremos en armonía eh, el avance de Jalisco la competitividad de Jalisco y seguir teniendo pues un esquema de vida que sea verdaderamente sustentable para todos sus habitantes en un marco precisamente pues de, o en un ambiente precisamente de beneficios al bienestar de todas las personas. El Club Atlas en esta semana pidió apoyo al gobierno del Estado por su situación económica, pero el gobierno tiene la capacidad para ayudar a, a todo quien lo solicite. Eh, bueno, pues hay peticiones que se hacen normalmente al gobierno del Estado de aportación de recursos, en donde observamos que eh, muchos de estos recursos eh, pueden ser empleados en actividades que verdaderamente beneficien a la población. Por ejemplo, la información a tiempo, la información adecuada eh, es un buen recurso eh, aplicado con la finalidad de orientar políticas públicas. Si queremos difundir el programa Leer Tamber, pues yo creo que es mucho mejor invertir en los medios de comunicación en esto, ¿no? Si queremos invertir en otro tipo de programas de prevención en temas de salud, pues hay que hacerlo porque además incluso la ley, así lo exige, y la ley obliga. Pero dar recursos públicos para actividades que pueden en un momento dado no darle al Estado un beneficio tangible y no generar un beneficio a la población de Jalisco, pues en todos esos casos el gobierno del Estado eh, lo va a pensar, lo vamos a pensar, el gobernador ha instruido que en todos esos casos tengamos claridad porque eh, sabemos que por un lado está la promoción del Estado de Jalisco y habrá muchas maneras de promover el Estado, habrá muchas maneras de promover el deporte, muchas maneras de promover la cultura, de promover eh, nuestra idiosincrasia, eh, nuestras tradiciones, eh, nuestras costumbres. Y bueno, pues entendemos nosotros que en cada caso particular habrá una evaluación, habrá una revisión en la que se pueda determinar si el gobierno accede a entregar recursos públicos para determinadas actividades. De momento, eh, nosotros dejamos muy claro, así son las instrucciones del titular del Poder Ejecutivo, de que debemos cuidar el recurso público, siempre se hará erogación en tanto esa erogación genere un beneficio para la sociedad en general. Por último, secretario, ¿algo que quiera agregar? Pues solamente agradecerles a ustedes que me permitan estar aquí de nueva cuenta, eh, reiterarles a toda la población en general que el gobierno del Estado de Jalisco, que encabeza Jorge Aristóteles Sandoval. Eh, tiene muy claro que las vertientes de desarrollo para el Estado son cuidar mucho de la seguridad de sus habitantes, garantizar el abastecimiento de agua, resolver el tema de movilidad urbana, el transporte público, el medio ambiente, el desarrollo social de su gente, la educación y la cultura que son los ejes principales en donde todos nosotros, todo el equipo del gobernador estamos trabajando de manera este muy muy clara, en forma unida, en forma integral. Así es que agradecerles también al Congreso del Estado, al Poder Judicial a los delegados federales, a los presidentes municipales, eh, pues eh, las actitudes tan positivas que han tenido para conformar el mando único Jalisco, para conformar una serie de decisiones que se han venido tomando y que han sido muy afortunadas y que finalmente pues, la población en general son quienes serán los beneficiados.